La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166, Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 1 de febrero. La semilla de hoy la leemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 51, versículos 1 y 9. Ten piedad de mí, borra mis rebeliones y borra todas mis maldades. Y en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, versículos 16 y 25. Así dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Basta con pasar la página? Como cada día, Boris debía hacer 10 líneas de escritura en clase. ¡Qué aburrido! Quería terminar lo más rápido posible. Ya estaba a punto de acabar cuando accidentalmente un compañero le dio un codazo y debido a esto alargó de forma desproporcionada una T. Boris respondió con un puñetazo y una gota de tinta cayó en su hoja. Trató de borrarla, pero esto hizo extender aún más la mancha. Todos sus esfuerzos terminaron en un desastre. La hoja quedó arrugada. ¿Qué hacer? Rápidamente pasó la página, pero el maestro había visto todo. Devolvió la página y, con su bolígrafo rojo, anotó una mala calificación e hizo una nota sobre su conducta. A menudo pensamos que podemos solucionar todo con pasar la página. Sí, me equivoqué, pero a partir de ahora lo haré mejor. Sin embargo, ¿podemos borrar el pasado esforzándonos en hacer bien las cosas en el presente? Imposible. Nuestros días se inscriben ante Dios como en páginas colocadas unas tras otras, en las que una única mancha salta a la vista y ensucia todo. Por cierto, ¿existe una sola página sin mancha? Pero lo que es imposible para nosotros, Dios puede y quiere hacerlo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Esta fue La Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena@semilla.ch. La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios.